de cumplirse del negocio traumado, se llevan la victoria. Ya se escribió una página más en la historia de la lucha libre por parte de la pluma del negocio traumado. Ya cumplimos un año, hicimos un desmadre dentro de un año, nos dimos a conocer a putazos y hoy que ven luchas de categoría y luchas de calidad y lucha técnica, me dicen que estamos haciendo cosas nuevas. Diles algo chino. Señores, está cabrón porque aún así también, para toda esa afición que decía que no iba a valer madre el negocio traumado, gracias, gracias por sus palabras, por sus mentadas de madre. Simplemente que estamos haciendo, callando bocas, pero esa gente que realmente no creía en esta facción, ya se dieron cuenta que lo de hoy es el negocio traumado. Mucha gente dice que el negocio traumado son solo golpes, que son solo montoneros. Hoy se llevan la victoria de una manera técnica. Mira, es bien fácil esto, es algo que ya sabe la gente. Somos técnicos, tenemos capacidad luchística, más mal de 20 años de carrera. A lo que voy al último, señores, van 6 meses de este año y un año, como lo comentó mi compañero, de que se formó el negocio traumado. A fin de año nos vemos en la entrega de premios del Halcón y van a ver cómo todo, todo, absolutamente todo, nos lo vamos a llevar nosotros. Así que prepárense con los ganados. Porque ya salió el Halcón y lo dice el periódico de la Constitución y la Biblia, que es el infierno de la ciudad. ¡Estamos todos traumados!